Ahí están los chicos de Arequipa. Ahí tengo a Michael. Muy buenas noches con todos los asistentes. Finalizando el primer día del Congreso Académico Estudiantil Regional Sur 2020, presentamos el desarrollo del caso clínico de dermatología, con la participación de la doctora Dina Caraigua Pérez, especialista en anatomía patológica y docente en la Facultad de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un gusto contar con su participación. Puede empezar con la resolución del caso, doctora. Muy bien, está ante todo. Muy buenas noches y agradecer a la asociación, ¿no?, por la invitación. Entonces vamos a tener un casito interesante que hemos tenido en el servicio, en el hospital Dani Gracias Carrión. Patología, trabajamos muy en forma muy coordinada con patología, con dermatopato, con dermatología se trabaja en forma coordinada. Entonces vamos a empezar. Este es el caso. Es un paciente varón de 46 años. Es artesano, se dedica a ser es artesano y cantante. Bueno, es procedente, bueno, reside, no ha hecho viajes, ¿no? Bueno, Lima, Lima, Lima. Lo siguiente, el tiempo de enfermedad es bien largo, de dos años y medio prácticamente, ¿no? Pero acá hace una mención, ¿no? Dice, no, durante un viaje a Jauja presenta una herida en el pie izquierdo, inicia como una pápula que luego se transformó en un nódulo, ¿no? Aumento de tamaño progresivo y empezó a tener una secreción blanco amarillenta, ¿no? Una secreción purulenta. Bien. Luego, a los 7 meses, ¿qué presenta? Dolor en tobillo izquierdo. Es por eso que el paciente viene al hospital Daniel Acides Carrió, en la cual se le realiza una biopsia y sale como una insuficiencia vascular crónica. Luego recibió tratamiento antibiótico, analgésicos, hidratante durante 2 meses. Luego, otra vez acude al hospital porque el dolor era muy persistente y no había ninguna mejora ante el tratamiento. Muy bien. Estas son las lesiones del pie. Obviamente que, ¿qué dirían? Que está deformada, ¿no? Está deformada y aquí hay un incremento en el tamaño. ¿Qué más? A ver, Michael, ¿podrías describirnos la lesión? ¿Qué te parece? Michael. Michael Dioses. ¿Alguien quisiera hacer una descripción? ¿Nadie? Bueno, ¿qué llama la atención? ¿Alguien quiere participar? Bueno, entonces lo que se ve acá es que hay una deformidad, ¿no? Una deformidad aquí en el tobillo. Y acá se ve unos puntos, unos orificios, ¿no? Entonces son trayectos fistulosos, ¿no? Entonces por acá hay una liberación de secreción, ¿no? Entonces hay aumento de volumen con trayectos fistulosos. Y acá era bastante blando, fluctuante. Muy bien. A ver, ¿qué diagnósticos diferenciales se han planteado? Lisette, ¿qué opinan? Lisette.
Sí, doctora. Bueno, el diagnóstico es a favor de la mayoría es eumicetoma. Ya, luego. Actinomicetoma. Ya, ¿qué más? Neoplasia benigna, neoplasia maligna y botrimicosis. Botulomicosis, ya. Ya, muy bien. Bueno, en el servicio se plantearon estos diagnósticos diferenciales. Eumicetoma, el actinomicetoma, la botriomicosis y el nocardia. Como ven, clínicamente las lesiones en los tres pacientes es semejante, ¿no? Igual hay aumento de volumen, hay deformidad, las lesiones son crónicas y igual, ¿no? Son lesiones ulceradas, ¿no? Son trayectos fistulosos. En el actinomicetoma igual y en el eumicetoma igual también, ¿no? Entonces, inclusive esto nosotros lo catalogamos como lesiones pseudotumorales, ¿no? Porque tienen como que fuera, da la impresión de que fuera un tumor, algo que está creciendo adentro. Pero va bien acompañada de trayectos fistulosos, ¿no? Por ejemplo, ven acá un montón de trayectos fistulosos, ¿no? Muy bien, vamos a plantear los diagnósticos diferenciales más adelante. Muy bien, ¿cuál fue el plan de trabajo? A ver, ¿qué es lo que dijeron tus compañeros, Michelle? Bueno, primeramente, biopsia. Ya. Bueno, antimicóticos. Pero el plan de trabajo más o menos se refiere a qué le vas a, qué le vamos a pedir y qué le vamos a hacer para llegar al diagnóstico. Sí, Y entonces en una de ese ellas está caso. bien la biopsia, ¿ya qué más? Bueno, en ese caso, bueno, respondieron también tratamiento, ¿no? Ya, No está bien. ¿Qué específicamente prefieres? plan de trabajo. Ya. Bueno, cómo administrar antifúngicos. Ya. Tratamiento con antibióticos. Ya, bueno, antibióticos, ya bueno, hablando de de tratamiento, ya vamos a verlo más adelante. ¿Qué más? Cultivo de Ya, exudados. muy bien. Muy bien, claro. Uno es tomar una biopsia. Segundo, hacer un cultivo. ¿Ya? ¿Qué más? Esos serían los primeros, doctora. Lo demás es tratamientos. Ya. Entonces, muy bien. ¿Qué le vamos a pedir? Entonces, el número uno es la biopsia, ¿no? Y más adelante vamos a ver que esta biopsia tiene una característica de, ¿no? Cómo debemos obtenerla, ¿no? Luego, obviamente, segundo, que pedirles un cultivo para hongos, bacterias, ¿no? Luego, obviamente, hacer un frotis, un examen directo. Y, bueno, y todo paciente, pedirle su hemograma, su glucosa, urea, creatinina, perfil hepático. Luego, hay que pedirle también la radiografía de tobillo izquierdo. Y luego una ecografía. Más adelante vamos a ver por qué es importante pedirle una radiografía. ¿Y para qué nos sirve la ecografía? ¿Ya? Pues podríamos decir, podría ser una biopsia con guía ecográfica, que más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, aquí está, ¿no? Justo dijimos la ecografía, ¿no? Aquí está la ecografía del tobillo izquierdo. Entonces se puede observar que aquí hay abscesos, ¿no?
abscesos y da la impresión de que acá dentro de esos abscesos como que hubiera como un material un poco, como que hubiera un contenido, ¿no? Entonces, la biopsia, en realidad la biopsia se hace con la guía ecográfica, ¿no? Para poder sacar todo este contenido. Porque si le vamos a hacer una biopsia, así por ejemplo acá, ¿se acuerdan que había al inicio decían, solamente se ve fibrosis, como que fuera un problema vascular? Claro, justamente este tumor va a dar lugar en las zonas aledañas como que fuera un problema vascular crónico. Va a haber proliferación de vasos, va a haber pigmento de hemosiderina. Entonces, si va a ser de acá se toma de esta zona la biopsia, no vamos a dar con el diagnóstico. Entonces, es muy importante solicitarle una ecografía y hacerle y una biopsia con guía ecográfica, para justamente tomar la biopsia de esta zona. Y se va a sacar como un saquito. Entonces, este contenido. Y este se hace la. Se va a hacer la útil para, va a ser útil para la biopsia y para el examen directo y para el cultivo también. ¿Ya? Muy bien, miren acá, ¿no? ¿Ven? ¿No? Se hizo previamente ecografía, se pone puntos de reparo, se dice a tantos centímetros, ¿no? Y mientras van obteniendo el material, también les están guiando. Entonces ahí prácticamente está sacando todo el contenido, ¿no? Ese contenido, ese absceso. Ahí está la muestra, ya se ha obtenido, se hizo la toma de dos muestras, porque se va a hacer uso para examen, para el cultivo, para patología y para frotis, ¿no? Muy bien. Entonces, el cultivo inicial, bueno, ¿se acuerdan que les mencioné de que la biopsia no había sido tomada de la zona de los abscesos? Entonces, al inicio el resultado fue negativo, negativo, ¿no? Y ya cuando la segunda muestra que le hace, ¿verdad? La segunda biopsia, que fue así con guía ecográfica, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, acá, que se ve que un material medio marrón oscuro, ¿no? Cuando se apertura este absceso. Ya, muy bien. Entonces, ahí está, acá se puede observar, ¿no? La secreción, y acá se hace el cultivo, ¿no? Y acá se puede ver las hifas, ¿no? Ven, miren, eso es un examen directo. Miren, ¿no? Cómo se ven las hifas que están septadas, ¿no? Entonces, luego, la pieza llega a anatomía patológica. Mostrar las imágenes. ¿Qué pasó? Ya. No sé qué pasó con las imágenes. Ya, entonces, cuando nosotros le hicimos la biopsia, se veía en los abscesos y había la formación de granuloma. No, nosotros en patología revisamos los diferentes tipos de granulomas, ¿no? Si son granulomas sarcoidales, si son granulomas tuberculoideos o granulomas supurativos. En este caso, se trataba de granulomas supurativos. Es decir, en la periferia hay una formación epitelioide, y en la parte
en la periferia de la zona epitelioide hay polímorfos nucleares neutrófilos. Entonces, por eso se le llama granulomas curativos, ¿no? En la parte interna se ve un montón de polímorfos nucleares. Y estos hongos, alrededor se formaba un fenómeno de esplendor Hopley. Entonces, cuando tenemos estos casos, empezamos a hacerle las coloraciones especiales y se le hace paz, se le hace gomori, plata metaminada, ¿no? Entonces, este fue positivo para paz y para plata metaminada. Por lo cual se concluyó que este era un actino, era un micetoma. Muy bien, entonces vamos a ver qué es un micetoma. Es una enfermedad tropical endémica en muchas regiones. Es de baja prevalencia en nuestro país. Como dicen, acá hay una inoculación en la piel o en el tejido subcutáneo de conidios a través de una espina o una astilla contaminada. Generalmente afecta con más frecuencia a varones adultos con actividades al aire libre, ¿no? Y generalmente afecta las extremidades, ¿no? U otras partes del cuerpo que están expuestas a traumatismos. Generalmente son enfermedades de muchos años. O sea, a ver, los pacientes que he visto, por ejemplo, uno fue de tiempo de enfermedad de casi 15 años y se le tuvo que amputar la pierna porque ya había compromiso óseo, ¿no? Muy bien, entonces, este es un ejemplo también de otro caso en la cual se puede observar los abscesos. Lisette, un ratito, voy a verificar, creo que es otra imagen. Voy a buscar las láminas de la histología, por favor. Van a disculpar un rato. A ver, vamos a... Un ratito, voy a dejar de compartir un rato, por favor. Un rato, por favor, por las imágenes. Está bien, no se preocupe. Ajá, porque la histología no está. Uy, no. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, ya, aquí está la imagen. Ya. Ya, le estoy compartiendo la imagen. ¿La están viendo? Lisette. Sí, sí se ve. Ah, es que pasa. Ya. Ya, muy bien. Entonces, ya es otro archivo que estaba. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, este es el examen directo en la cual se ven las hifas anchas y las cuales están septadas, ¿no? Y se ven algunas así gorditas, como que fueran células hinchadas. Muy bien, aquí está la anatomía patológica. Ya. Entonces, acá lo que pues, se puede observar, por ejemplo, como son lesiones ulceradas, alrededor de las lesiones ulceradas va a haber siempre una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Y acá pueden ver una proliferación de bastantes vasos, ¿no? Con bastante pigmento de hemosiderina. Y
En el fondo de la lesión, miren lo que se ve, ¿no? Acá se ve el granuloma, ¿no? ¿Ven acá? Un granuloma. Esto es un granuloma supurativo. Aquí está la disposición de células en forma epitelioide. Acá se ven los polimorfonucleares. Y miren acá, vamos a ver a mayor aumento, ¿no? Acá se ve como que hubiera como un material amorfo, ¿no? Vamos a verlo en mayor aumento. Aquí está, miren. ¿No? Acá el granuloma, las células epitelioides, acá, eso de acá, los polimorfonucleares neutrófilos, y acá se ve este, acá se ve el acúmulo de, puede ser bacterias o hongos, y acá alrededor se ve un poco más rosado, a eso le llamamos más eosinofílico. Eso le llamamos fenómeno de esplendor Hopley. Y esta imagen de acá corresponde a plata metaminada, que es un colorante que los hongos pintan de color negro. Y miren, ¿no? Acá se puede observar, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a hacer la revisión. Esta imagen ya les había puesto. Ahí está, esta es la que quería explicarles. Nosotros, tenemos el concepto general que es un micetoma. Pero en los micetomas se van a dividir en actinomicetomas y en los eumicetomas. Acá el actinomicetoma generalmente se hace una coloración de Gram y son positivos. ¿Qué quiere decir? Que son bacterias. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia con el eumicetoma? Porque también miren acá, ustedes van a decir, ah, oh, también es PAS positivo también. Entonces, mira, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá la descripción. Entonces, los actinomicetomas, generalmente se hace una coloración de Gram, son positivos. Y esas se caracterizan porque son bacterias filamentosas. ¿No? Son bacterias filamentosas de paredes muy delgadas que miden menos de una micra. Algunos pueden tener una formación, por ejemplo, de cocos o bacilos. Si van a tener una formación de cocos y bacilos, estas se van a llamar la botriomicosis. ¿Se acuerdan que les puse diagnósticos diferenciales? ¿No? Y si esto es una, si es el Gram es positivo y tiene aspecto filamentoso, entonces es un actinomicetoma. Ahora, ¿dónde estaríamos nosotros ubicados? ¿Es un actinomicetoma o es un eumicetoma? Entonces acá, ¿no? Le hacemos una coloración de PAS, que es un PAS positivo. Y habíamos visto en la parte central, ¿no ves? Un material amorfo, ¿no? Una matriz amorfa. ¿Te acuerdas? Cuando vimos esta de acá. ¿Ves? Este material amorfo se refiere a eso. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de diferentes coloración. El eumicetoma, ¿no? Es una PAS positivo. Si es PAS positivo, a veces también los actinomicetomas pueden ser PAS positivo. Entonces, para eso utilizamos la plata metaminada, que es más específica para la atención de hongos. Entonces, acá se le hizo un cultivo directo, entonces también se hizo el diagnóstico de que era una madurella. Muy bien. Esto es de una, esto no es nuestro caso del hospital. Esto es solamente la imagen de un caso, de un estudio que hicieron, para que puedan recordar que existe una triada, ¿no? Hay una hinchazón, o sea, tiene un aspecto como que fuera un tumor. O sea, ¿ven ustedes ahí? Da la impresión de que fuera un tumor. Está todo deformado, aumentado de tamaño, de volumen. Y hay secreción purulenta.
acá ven, son trayectos fistulosos, ¿no? Que secretan, ¿no?, material purulento o granos. Y miren, acá también está deformado, ¿no? Miren, ¿no? Está, da la impresión de que habría un crecimiento ahí de un tejido. Muy bien. Entonces, la serología tiene sus limitaciones, no es útil. Aquí, por ejemplo, esto es, ¿se acuerda que les dije que cuando se saca la biopsia se tiene que sacar toda la cápsula, ¿no? Entonces acá se saca toda la cápsula, ¿no? Y para hacer el respectivo estudio, ¿no? Y de acuerdo a eso, darle el tratamiento. Y acá, por ejemplo, dice, ¿no?, el eumicetoma, dice que son cavidades que se pueden ver con o sin realce acústico. Y el estenomicetoma son granos menos distintivos debido a su tamaño más pequeño, ¿no?, según la ecografía, ¿no?, que pueden sugerir. Muy bien. Muy bien, acá, ¿no?, también es una imagen por ecografía, ¿no? Acá se ve con focos hiperecoicos dentro de una masa hipoecoica, ¿no? Como le dicen, el signo del punto en círculo. Ven acá como una imagen, una cavidad, ¿no? Acá está el absceso y acá estos puntitos, ¿no? Por eso le llaman signo del punto en círculo. Y como ya les había comentado, en estos casos se sugiere hacer una biopsia bajo guía ecográfica para que tenga buen rendimiento. Porque si le hacen de otras zonas, no vamos a dar con el diagnóstico. Muy bien, acá también igualito, ¿no? Igual el signo del punto en círculo, ¿cierto? Vamos a ver. Focos hiperecoicos dentro de una masa hipoecoica. Muy bien. Es lo mismo, más de otras imágenes. Y creo que ahora vamos a ver el compromiso de los del compromiso óseo. Acá en la dermatoscopía, ¿no?, se puede hacer una detección de los granos negros del micetoma, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Esto mediante la dermatoscopía, ¿no? Ahí, acá se puede observar. Ahí, ¿no? Mire. ¿No? Se hace la dermatoscopía y se puede observar o apreciar estos puntos negros, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Ya, acá esta imagen. Cuando tengan este tipo de pacientes, se tienen que pedir una placa radiográfica para ver si estas lesiones, que son de larga data, hay compromiso solo de partes blandas o hay compromiso de tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hacen ¿cómo es el patrón de disteminación? Tienen que estudiar, ¿no?, si es un patrón de diseminación, ¿no?, el estadio, los efectos, ¿no?, y los hallazgos, ¿no? Puede estar limitado, como le digo, solo las partes blandas. Puede verse como un granuloma expandido o puede haber una invasión ósea, ¿no? Haber una irritación ósea. Puede haber también hasta, y la diseminación puede ser de forma longitudinal, horizontal, ¿no?, o de una diseminación multidireccional, o sea, prácticamente cuando hay mayor compromiso, ¿no? Una total destrucción de la parte ósea, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no?, esta sería la etapa cero, en la cual es una preinvasiva, en la cual no hay invasión del tejido óseo, solamente acá se puede ver un aumento de volumen, ¿no?, de las partes blandas, ¿no? Entonces, en estos pacientes es muy importante valorar ese aspecto. Acá también ya estamos en la etapa 1,
Entonces, prácticamente entre el primero y el segundo metatarsiano, mira que hay una compresión cortical, ¿no? Miren acá, está deformando, ¿no? Solamente hay una invasión, una compresión, ¿no? Cortical externa. Acá ya hay un poco de esclerosis ósea, ¿no? Siguiente. Acá, por ejemplo, en la etapa 3, ya hay cavidades intraóseas, ¿no? Miren. Y un poco de esclerosis reactiva, ¿no? Miren, y aquí hay compromiso óseo. Y miren acá. Ya es una etapa 4, ¿no? La infección ya se ha diseminado. Miren cómo el tejido óseo está totalmente deformado. Prácticamente está destruido, ¿no? Y miren acá, en la etapa 5 prácticamente hay mayor compromiso, ¿no? De los huesos del tarso, de la parte proximal de los huesos metatarsianos. Y bueno, y esa es la etapa 6 que prácticamente está completamente destruida. Entonces, en estas etapas ya el tratamiento médico generalmente no se da, ¿no? En esas etapas generalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se le realiza una amputación. Muy bien. En este caso, nuestro paciente, ¿qué le dimos? Le dimos itraconazol. Pero algunos estudios recomiendan que se debe dar el voriconazol, ¿no? Pero en el país no tenemos, entonces se le dio a este paciente el itraconazol. Muy bien, no sé si tuvieran, bueno, alguna pregunta. Solamente acá para decirles que aquí había tiene que haber un rol en cuanto a las alteración en las interleuquinas, ¿no? Generalmente los hay una alteración, ¿no? Entre la concentración de estas interleuquinas. Muy bien. El seguimiento que se debe dar a estos pacientes es mínimo 12 meses de tratamiento. Continuar el tratamiento durante al menos 3 meses, dice, después de lograr la cura clínica y ecográfica. Y un seguimiento durante al menos 2 años después de suspender el tratamiento antimicrobiano, ¿no? No se puede decir que está curado, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento más. Y muchas veces, como el tratamiento es prolongado, muchas veces hay abandono, ¿no? Terapéutico, y obviamente las recurrencias son frecuentes. Muy bien, gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micros, por favor. O pueden escribirles en el chat. Doctora, tenemos preguntas del formulario. Ya. Generalmente las infecciones micóticas afectan a pacientes en extremedad, como infantes o ancianos. ¿Qué factores de riesgo presenta el paciente para adquirir la infección ya que tiene 46 años? Bueno, eso, este señor, bueno, parece que tuvo un accidente en jauja. Creo que se había lastimado con una astilla, ¿no? Entonces, esa fue la puerta de ingreso.
Y otro caso que nosotros hemos visto en agricultores, es frecuente también estas lesiones que hemos visto de un micetoma. Pero realmente son pocos casos, ¿no? Pero decir que son pacientes que sean inmunodeprimidos y que por eso le dio, no. Realmente el hongo ingresa y es muy agresivo, ¿no? El tratamiento, como ustedes ven, es un poco pues, complicado, ¿no? O reciben tratamiento y luego a veces llegan a recurrir, ¿no? Y son enfermedades así de larga data, ¿no? De muchos años. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctora. En algunas bibliografías mencionaban estudios con hidróxido de potasio. No sé si podría explicarnos un poco más de eso. Yo encuentro tratamiento, la verdad, sería más la parte de anatomía patológica, salvo que hay un colega que sea de dermatología que vea la parte de tratamiento, ¿no? Generalmente, la experiencia que tuvimos con este señor, porque tuvimos dos casos, fue el tratamiento de lo que les había mencionado, ¿no? Y lo que sí recomendaban era darle el otro medicamento, pero no contamos en el país, ¿no? O sea, lo que recomendaban que darle era el voriconazol. Inclusive combinaban la terbina fina con el voriconazol, ¿no? Y obviamente el tratamiento quirúrgico. Aquí en el hospital le dimos al paciente el itraconazol. Y ellos pusieron que también podrían darle, ¿no? El fluconazol, la gotericina, toda esa relación de medicamentos, ¿no? No sé si alguien ha visto algún caso semejante en sus rotaciones, algo. No tenemos otra pregunta. ¿Ya? ¿Tiene alguna sintomatología que nos pueda hacer sospechar de proceso neoplásico, como pérdida de peso, para poder descartarlo como diagnóstico diferencial? Ah, no. Además, por ejemplo, ya, por crecimiento, ¿qué sería? Un carcinoma epidermoide. Pero el carcinoma epidermoide no hace fístulas, no tiene trayecto fistuloso. Ustedes van a ver acá, por ejemplo, esa imagen, ¿no? Así, miren, está deformada, hay aumento de volumen, ¿no? Pero acá lo que se ve, lo que ustedes deben hacer la diferencia es que aquí hay abscesos, ¿no? Son trayectos fistulosos. Miren acá, acá. Son trayectos fistulosos. Entonces, esa es la característica. En neoplasias que se hagan trayectos fistulosos, ¿no? Puede haber una infección sobreagregada, sí, ¿no? Secreción, todo eso. Pero no se va a llevar a cabo, no se va a formar esos trayectos fistulosos. No, yo creo que ese sería. Ahora, alguna vez teníamos visto un paciente en miembros inferiores que tenía así unas lesiones hemorrágicas, pero era sarcoma de Kaposi, ¿no? También ese sarcoma de Kaposi, claro, la fase nodular, pero igual no presenta trayectos fistulosos. Y tiene un aspecto un poco más violáceo, ¿no? Pero a veces también puede llegar a ulcerarse estas lesiones y puede haber una infección secundaria. Pero no vamos a encontrar los trayectos fistulosos. Entonces, ustedes, basta que vean con trayectos fistulosos, entonces ya dicen, esto es un problema, ¿no? Ay, de causa infecciosa. Siguiente pregunta. ¿Qué riesgos hay al realizarse la resección quirúrgica de un micetoma? Ninguna. No va a haber ninguna. ¿Se refieren a alguna contraindicación?
Riesgos. ¿Riesgos? No, ninguna. O que haya contraindicación, riesgos, no, no hay ninguna. Porque sí o sí la tienen que hacer la biopsia para poder hacer el diagnóstico. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna diferencia o signo ecográfico que nos oriente más hacia alguno de los tipos de misetomas? ¿Tipos de misetoma? No, no. Eso prácticamente se hace por, tienen que hacer el cultivo, ¿no? Ayuda a decir que hay lesiones, ¿no?, que sugieren, o no, pero en realidad el gol estándar, ¿te acuerdas en el examen, ¿no?, es hacer un cultivo directo, luego ¿no?, el examen directo y luego realizar un cultivo, ¿no? Y porque, por ejemplo, tuvimos la vez pasada otro caso, igual así con unas lesiones ulceradas, que a la histología, por ejemplo, no salía nada, solamente se veía como que fuera un problema vascular crónico, nada más. Y y salió en el cultivo, sí salió. Entonces, cuando ustedes hacen, deben solicitar su plan de, ¿no?, su plan de actividades. Puede ser que no salga a la histología, pero puede salir al cultivo, ¿no? Entonces, ya como hemos visto, el plan de trabajo, ¿no?, tiene un orden, ¿no? Entonces, deben trabajar con ese sistema. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente pregunta. Bueno, un compañero nos comenta, doctora, ¿alguna vez vi micosis fungoide en pierna? ¿Podría darnos alguna opinión respecto a este? Me gustaría, a ver, la micosis fungoide, es un cáncer, es un linfoma a la piel. Bueno, y esta va a empezar primero por lesiones eritematosas, por placas, a veces hace ya una fase nodular, hace nódulos, pero estos nódulos no se van a, no se llegan a ulcerar, no, no, no hacen trayectos fistulos, ¿no?, en caso que fuera un linfoma cutáneo, ¿no? Ligeramente, también son lesiones de larga data, ¿no? Y también hay diferentes variantes de micosis fungoide. Ah, de repente por el nombre, ¿no?, micosis fungoide, ¿no?, que es un hongo, pero no, es un linfoma cutáneo. De células T. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que diferencian entre un actinomicetoma y un eumicetoma? Claro, acá justamente habíamos visto, ¿no?, que daban una sugerencia, ¿no?, por la hiperecogenicia, pero la verdad, son estos estudios, casos que se han reportado en otros países, ¿no? Son estudios hechos, acá por ejemplo dice, ¿no?, que si es un micetoma, las cavidades se pueden ver con o sin realce acústico. Y en el otro caso, ¿no?, son granos menos distintivos, ¿no?, dice, de tamaño más pequeño. La verdad, en este caso, bueno, son sugerencias que dan, ¿no? Pero muchas veces se ven eso cuando las lesiones puedan ser iniciales. Pero cuando ya las lesiones ya tienen un mayor compromiso, entonces generalmente se ven, ¿no?, esas formaciones, o ese saquito que nosotros le decimos, ¿no? El absceso, adentro está el contenido o el grano,
y no se ve la imagen, y como que adentro había unos, unos puntos que realzan, ¿no? Así, estas de acá, ¿no? Por eso eso le llamamos signos del punto en círculo, ¿no? Acá vemos la ecografía, estos focos hiperecoicos, y dentro de eso una masa hipoecoica, ¿no? Por eso le llamamos signo del punto en círculo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Siguiente pregunta. Doctora, una consulta. Entendí que la diferencia de eumicetoma o actinomicetoma es ecográfico, pero de no presentar este equipo, ¿cómo podríamos manejarlo si estamos en servicio rural? Ah. Ah, si están en rural, van a hacer diagnóstico diferencial entre los dos. Pero igual eso lo tienen que transferir. Porque eso en rural hacen, ya tienen ustedes su sospecha. O bueno, tranquilamente ustedes sí pueden tomarle una biopsia, pero bueno, lo ideal es hacerle una. Bueno, en ese caso, ustedes si están en periferia, le toman una buena biopsia en cuñas, tal, ¿no? Una buena biopsia profunda, que tenga por lo menos 2 centímetros de profundidad. Y ven dónde está la zona más blanda. O si no, también lo tendrían que transferir al paciente, porque obviamente, claro, porque ustedes también pueden tomarle la biopsia, una biopsia profunda, lo mandan a patología, ¿no? Si están, en la periferia, lo mandan al hospital y ya va a venir con un informe. Y de acuerdo a eso, ya ustedes, bueno, son pacientes que tienen que ser transferidos, ¿no? Porque obviamente el manejo es bastante complicado, porque hay que hacerle las placas, hay que tomarle las placas, las radiografías para ver si hay compromiso óseo. Y porque el tratamiento es bueno, todos los casos que yo he visto, prácticamente el tratamiento ha sido quirúrgico, una amputación. Porque esos son pacientes que vienen de muchos años. Uno que otro hemos tenido, dos creo, ¿no? Que había un poco de compromiso, nada más una reactividad periosteal, pero igual después de 2 años, 3 años, volvió a presentar ¿no? Las lesiones, nuevamente el aumento de volumen, y otra vez se formaron los trayectos fistulosos. ¿Se acuerdan que al final les dije que son pacientes que tienen que tener un seguimiento bastante, ¿no? prolongado, continuo? Entonces, en realidad eso es para manejo hospitalario, ¿no? Esos pacientes. No es para este tratamiento en un centro opuesto a un, ¿no? puesto de salud. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente pregunta. ¿Es posible que las enfermedades micóticas formen nódulos y estos duren muchos años en la planta del pie y pierna, pocos dolorosos? Claro, como en este caso. Pero más que todo no son nódulos, son fístulas. Va a aparecer como un nódulo, va a ser como un absceso. En realidad es como que hubieran, en la pierna se ven como que tuvieran múltiples abscesos. Luego estos abscesos se comunican entre sí y van a formar fístulas, ¿no? Así es. Vamos a ver una imagen para que recuerden. Así, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven esta de acá, es un abscesito, ¿no? Un absceso, que hay otro absceso, luego estos confluyen y se juntan, ¿no? Entonces van a formar trayectos fistulosos. Entonces va a haber en el tejido, va a haber bastante tejido de granulación, fibrosis, ¿no? y bastante pigmento de hemosiderina también. Se va a ver en estas lesiones. Por ejemplo, esto ya es una zona muy avanzada, ¿no? Prácticamente
Mira, todo acá está todo deformado. Acá, por ejemplo, viendo esta imagen nomás, ya hay bastante compromiso óseo. Y acá prácticamente el tratamiento es la amputación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Un tipo de diagnóstico sería el color de los gránulos. Sí, puede uno más o menos acá, por ejemplo, hay una imagen, les voy a mostrar que sí, el color de la imagen más o menos nos puede ayudar a inferir, ¿no? Para ver si es un actinomicetoma o un hemicetoma, ¿no? Inclusive, justo hablando de la nocardia, ¿no? La nocardia también da este mismo tipo de lesiones, ¿no? Lesiones pseudotumorales. Y los granos realmente son acá blanco amarillento, ¿no? Acá amarillo, los actinomicetos y rojos, ¿no? Y los eumicetos blanco y negro. Y en este caso hemos visto el paciente que eran de color negro, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar a concluir, ¿no? Más o menos a inferir, ¿no? Inclusive aquí está por el tamaño, ¿no? Y pueden, ¿no? Es amarillo, ya ustedes pueden sospechar, es bastante pequeño esos gránulos, ¿no? De 1 a 10 mililitros, ¿no? Pues 10 milímetros, ¿no? Puede ser hasta 1 centímetro. Pero estos puntos negros sí son mucho más pequeños, ¿no? De 1 a 5 milímetros, ¿no? Hasta solamente 1 milímetro, ¿no? Bien pequeñitos. Y acá incluso se ven en esta variedad, en esta especie, ¿no? Se ven mucho más pequeños inclusive, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, al parecer es toda la ronda de preguntas, doctora. Bueno, es un gran placer haber contado con su participación. A nombre del comité organizador, estamos muy agradecidos por contribuir en bien de nuestra formación académica. Muchas gracias, doctora Dina Caraigo. Ya, no tienen por qué ustedes, ¿no? Gracias por la invitación. Y bueno, estamos ahí dispuestos para poder apoyarlos. Muy bien. Muchas gracias. Ya, gracias por todo. Gracias. Bueno, agradecemos a todo el público por su asistencia. De esta manera finalizamos el primer día del Congreso Académico Estudiantil Regional Sur 2020, recordándoles que ya pueden realizar su registro de asistencia final. Que tengan muy buenas noches. Nos reencontramos mañana con más ponencias magistrales, discusiones de casos clínicos y foros académicos. Muy buenas noches.